Buenos días, así amanecimos, chicos. Déjenme lo ayudo. ¿Se acuerdan que les dije que Peter me tenía que bajar la escalera? Entonces en eso anda. Which maleta? Is it the silver The one? brown. Huh? The brown. Brown. Sí, pero está dentro de la maleta grande, baby. This is the. Is it inside the silver one? Yeah, the big one. Todas las Oh. maletas están adentro de una. Uh-oh. Y hasta el arbolito de Navidad. Ojalá y me dé tiempo de hacer el arbolito de Navidad, aunque yo lo hago puras bolitas rapidito, pero obviamente lo va a hacer. Ya sabes, mi esposo es dramático, ¿verdad, baby? Pero bueno, así amanecimos, déjenme lo ayudo. Lista ya la maleta, chicos. Esta es mi maleta que vamos a llevar. Está grande, me hubiese gustado una más chiquita. Que tenemos una más chiquita, pero no es mi maleta. Ella está toda fea. Entonces vamos a llevar este. De todos modos, las cosas de Peter también va aquí. No es que lo vaya a llevar mucho, solamente una cambia de ropa y ya. Así que ya la podemos empezar a hacer. Vamos de salida, chicos. Voy a poner aquí la dirección. Ya sé más o menos cómo llegar a la casa. Ah, bueno, es que ni les he dicho lo que voy. Les he dicho en los planes del día de hoy. Mi plan del día de hoy es llevarlo a la casa donde Peter está trabajando. Ya la casa está terminada. Entonces los quiero llevar para que vean cómo se ve ya la casa por dentro. No está terminada por fuera, a él todavía le falta pintar, pero ya la casa se puede rentar. Ya la persona que lo vaya a rentar, pues obviamente se le va a dejar saber que el Peter va a estar pintándolo por fuera. Él quiere pintar hoy la puerta de adentro. Ya ven que la queremos negra, entonces eso es lo que va a hacer el día de hoy. Pero nada, los quiero llevar a que vean ya el final look antes que lo renten. Me encantaría poder mostrarles cómo se va a ver por fuera, ¿verdad? Pero ya eso será después, les muestro, o en fotos se los muestro, porque va a ser blanco y negro. Por fuera va a ser blanco y negro, pero no como nuestra casa aquí, porque afuera va a ser el mismo color que el de adentro, pero con negro. Entonces, nada, me gustaría mostrárselo, pero hoy les voy a mostrar el final ya de la casa, pues ya terminada. Y también quiero aprovechar y quiero ir a Publix. Voy a ver qué voy a hacer porque luego me puse a ver en esta otra plataforma y también en esta otra plataforma que lo explican un poquito mejor. Y resulta que habían dos cupones y resulta y acontece que se podía agarrar los wipes de lo que dicen fragrance free, o sea que no tiene olor, y se puede agarrar los de cucumber con aloe, una cosa así. Pero no puedes agarrar el que dice fresh essence. Entonces, Peter y yo agarramos 18 paquetes de toallitas y un paquete de toallas para nosotros personal, ¿verdad? Y no sabemos que podamos agarrar el otro, porque la idea es agarrar 24 paqueticos de las toallitas y eran dos cupones de descuento. Dos. O sea, nos tenían que quitar $30, no solamente $15. Entonces, si es así, entonces obviamente salió buenísimo y está económico y es un buen deal. Pero a nosotros no nos salió así, entonces yo quiero ir a ver qué me dicen, porque ese cupón estaba. Yo no fue que le di clic después ni nada por el estilo, ese cupón ya estaba. Entonces quiero ver qué me dicen, qué resuelven, y si no, pues lo devuelvo y ya. Entonces, nada, voy a primero a pararme a Publix, a eso, que estaba justamente ahí, a comprar comida. Voy a comprar McDonald's, que se me antoja las papitas fritas. Y el McChicken. Entonces quiero comprar comida para mí y para Peter y llevárselo y mostrarle la casa y así. Y nada, yo iba a ir era para Claremont, pero dije, no, ¿saben qué? Como no les he mostrado la casa por allá, pues vamos de una vez y se los muestro. Pues ese es el plan del día de hoy. Y bueno, lo malo es que la casa todavía no tiene aire, que eso es otra cosa. Porque yo le digo a Peter, si él tuviese aire, yo lo acompaño, yo me quedo ahí con él todo el día mientras yo edito. Lo que sea, pero como la casa no tiene aire, obviamente no me puedo quedar ahí. Él todavía, pues, ¿se acuerdan que les dije que está buscando? Que eso es lo que falta. O sea, obviamente cuando ya haya una persona que lo vaya a rentar, obviamente pues hay que agilizarse en eso. Y seguramente él va a buscar a alguien rapidito para que pues cambie lo del aire, porque eso no es que hay que arreglarlo, sino que hay que poner aire nuevo. Ya aquí en Publix, chicos, no se ve porque el árbol está tapando. Pero déjenme, voy a hacer esta primera diligencia. Bueno, mi primera y única diligencia. Salimos de acá, chicos, devolví todos los wipes. Porque es lo que les decimos, no nos estamos ahorrando dinero. Entonces, ¿para qué? Voy a ir a McDonald's. Y bueno, este Publix, la muchacha como que nos, o sea, como que no se veía que nos quería ayudar. El Publix que nosotros fuimos ayer, chicos.
wow, que cómo nos quisieron ayudar bastante las personas. O sea, hicieron muchísimo por nosotros, la verdad. Entonces, pues nada, los devolví. No me quisieron como aceptar el otro cupón. Ella estaba diciendo que no, que para poder utilizar dos cupones, tienes que entonces comprar $100. Y yo como que, pero yo no vi que esta muchacha compró $100, ¿saben? Entonces, bueno, no sé. No sé cómo sea la cosa, pero nada, lo devolví. Todavía hay un cupón ahí y voy a ver porque no, o sea, no entiendo. Pero nada, vamos para McDonald's, vamos a comprar comida porque mi esposo tiene hambre y yo tengo hambre también. Así que de ahí nos vamos para la casa. Ay, miren lo que me traje. Ay, es que se me cayó. Me traje mi ventilador, chicos. Acá, por si me da calor en la casa, ponérmelo aquí y gancho. Porque, oh my God, les digo que mi mamá me dice que allá ya está fresquecito en Boston. Que, pero aquí pues obviamente no. Aprovechando que me acaba de recordar, porque si no se me va a olvidar. Yo creo que muchas personas estuvieron confundidas con lo que estuve diciendo de las fotos. Sí, definitivamente $1,500 en foto es exageradamente caro. Pero creo que se confundieron de que me estaban diciendo, ay sí, dile a tu esposo que te lo tome. Nuestra idea principal era de que Peter no las me la tomara a mí ahí en la casa, ¿verdad? Porque muchos me dijeron, ay, que te lo tome tu esposo en ese terreno tan bello que tienen ahí afuera, no sé qué. Pero creo que se confundieron. Yo les estaba comentando que no hay problema que él me lo tome, esa era la idea. Pero yo siempre había querido fotos en un lugar de estudio, por lo menos las fotos de maternidad. Y por supuesto que él fuera parte de eso también. Entonces ahí está el problema. Y creo que no entendieron o no saben, no sé, no estoy muy segura, que si nos vamos a estar tomando las fotos juntos y vamos a ir a este lugar que es una tienda de departamento que se llama JCPenney. Por supuesto, si no viven aquí, obviamente no saben, pero si nos lo vamos a ir a tomar y es como un tipo estudio, pero que les decía yo que me recuerda como a los tiempos de antes cuando uno era chiquito y tu mamá te vestía bonita y te tomaban las fotos. Que por cierto, yo tengo fotos de estudio, yo los tengo aquí, mi mamá me los ha mandado. Es como así, ¿verdad? Así que si nos los vamos a tomar en un tipo estudio. Les estaba comentando que nos costó $25 nada más porque lo saqué de Groupon. Groupon es un app, tú encuentras muchos cupones. Entonces eso fue lo que nos costó, $25. Y las fotos son el 16 de septiembre. Hice también una cita porque esa tienda de departamentos tienen muchísimas cosas, chicos. O sea, aparte de que venden ropa, pues hacen las fotos, que yo no sabía. Y no solamente eso, también tienen peluquería. Entonces ya hice mi cita para que me hagan el pelo, porque ustedes saben que yo soy malísima para hacerme pelo. Me gustaría como probar y así, pero yo soy súper malísima para hacerme algo en el cabello. Entonces dije, voy a aprovechar, hago la cita ahí, que es ahí mismo adentro. Yo solamente me quiero hacer ondas o algo así. Y eso es todo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Espérense. ¿Puedo tomar ahora using your mobile app today? Ah, no. I'm sorry, go ahead and order. Let me have the McChicken bundle, please. Hey, what kind of drink and what kind of sauce? So yes. Give me two of those, please, then. Two of the $5 deal? Yeah. Both of them McChicken? Yes, please. All right, and what's your drink? Sweet tea. Light ice on both, please. Okay, what kind of sauce for you? What kind of sauce do you guys have? We have sweet and sour, hot mustard, honey mustard, barbecue, ranch. Let me have a ranch and let me have a honey mustard, please. And ketchup, please, for ranch the fries. And ketchup? Okay. No, ranch and honey mustard and ketchup, please. Ranch, honey mustard, and ketchup. Okay, I got you. Alrighty, thank you. Thank you. Please go forward. Alright, thanks. Ya no tienen el menu, el bundle menu. Ahora vale $5, pero viene con fries. Viene con nuggets, así que está bien. Bueno, la cosa es que les decía que sí nos vamos a tomar fotos. Es el 16 de septiembre. Vamos a ir a este lugar que es una tienda de departamento. Vamos a ver qué tal sale. También les comentaba que si sale bien, bien. Y si no, pues también costó $25. Vamos a ver qué pasa. Bueno, déjenme pagar aquí, ya va. Yes. And 94. Thank you.
Thank you, you too. Yo no sé si la nevera no. No sé si la nevera ya está haciendo hielo. Nosotros siempre pedimos la bebida sin hielo para que no den más. Ay, pero no van a poner mi agua, vale. Que no se me vaya a botar porque este viene con bebida y todo. Está chévere. $5, bebida, papa, hamburguesa, nuggets. Can I have a cup with just ice? Yeah, thank you. Estoy viendo si me pusieron la salsa. No me pusieron nada de salsa. Vamos a comer las papas de una vez porque las papas de McDonald's, si no te las comes una vez, se ponen feas. Do you put some ketchup in here for me? Yeah. Thank you. Son ketchup para mi esposo porque a mí me gusta con ketchup también las papas, pero si no me dan, it's okay. Pero, ¿sabes? Yo le dije light ice donde en el sweet tea me dieron light ice, pero para la próxima vez decir no ice y que me dé un vaso con hielo. Claro, si no, no lo comemos en la casa. Pero nada, bueno, eso era lo que les quería decir, que si no vamos a tomar las fotos, vamos a ver qué tal sale, obviamente lo voy a compartir con ustedes. Obviamente ellos no nos dan traje, ropa, vestuario, no, yo lo tengo que llevar. Les comentaba que ya los pedí en Amazon también, entonces vamos a ver. Voy a comerme mis papas fritas aquí, antes que se enfríe, y el resto me lo como allá con él. Bueno, vamos a comer primero, chicos, y ya les voy a mostrar la casa, ¿ok? Vamos a comer. Bueno, déjenme ya mostrarles, chicos, comimos. Vino unos amigos de Peter a ver la casa. Mi pobre esposo apenas acaba de comer una hora después, pero déjenme mostrarles cómo se ve. Miren, miren cómo se ve. Ya él limpió y todo. Faltan unas que otras cositas para limpiar, pero miren, miren lo espacioso que está el living room. ¿Verdad, baby? Entonces esto él lo quiere hacer hoy, el otro lado. Ya, yeah. I'm painted. Según él, porque ya son las 4 de la tarde. Pero bueno, aquí así se ve el living room, la cocina. Miren toda esta isla que va a tener la persona que vaya a rentar. Ajá, aquí ponen unos bars tú, las sillas. Y puedes, mira, tu cocina, puedes picar. Esto es lo que me gusta, que está al lado. Entonces tú puedes picar, ¿verdad? Y cocinar. Y así. Miren qué bonito. Big. Bueno, este ya ustedes habían visto el dining room. Yo le estoy dando el tour ya terminado, más o menos. Ahí va el dining. Dining table. Ajá, dining table. Y miren, Pidito ya puso todo esto, lo puso él solito con una máquina que compró y lo hicimos del mismo tamaño que en la casa de nosotros. Tell him this is not blue. I just want the renter to, you know, que vea que es nuevo. Be happy that it's new and they can take it off. Entonces ahí está el microondas y no va a ser empotrado completamente como el de nosotros, pero va a estar así. Y no va a ser empotrado porque así, si se daña el microondas, las personas los pueden cambiar sin tener que Peter que venir a arreglar o hacer algo. Entonces, si se daña, ellos los pueden cambiar. Y bueno, lo que les decía, esto es del mismo tamaño que el de nuestra casa. Nos gusta así. Hay personas que lo hacen todo del mismo tamaño, pero a nosotros nos gusta así. La cocinita, aquí está. Miren. Even that has shelves. Even look, we went around the vent. Mm-hmm. Nice and shelves. Miren, esta es la cocina. Nuevamente, él quiere que la persona lo quite. Y bueno, la cocina está ahí. Backsplash, look, power, so they could have. Let's say they have something here. That's nice, ajá. Blender or something. Uh-huh. Ah, lo que les digo, aquí pueden picar y cocinar. Ven, picar, cocinar. Uh-huh. Y hacer todo aquí y cocinar. O si quieres hacerlo, hay personas que les gusta como picar y eso y tener aquí el lavamanos. Disculpen que él pues lo está utilizando, obviamente luego él lo va a limpiar y todo eso. Y la nevera quedó perfecto ahí también. Miren el pantry, aquí. Ahí está el pantry. Este sí tiene luz, no como el de nosotros, que el de nosotros es conectado. Ahí está. Miren aquí, ven. Oh, that was the design before it got done, remember? Yeah. And look, it came out exactly like it. Yeah. Vinieron a arreglar, no el aire, pero las cositas, todas estas cosas, ¿verdad, baby? Yeah, all that's new. Todo eso es nuevo. Por eso el aire todavía no, o sea, no sirve, pero Peter mandó a cambiar todo eso, porque acuérdense que las ratas se lo comían. Y bueno, el termostato, aquí está.
You want to change it to the Ness one? I don't know. En el de Orlando tenemos el Ness. Por acá, bueno, ya ustedes conocen esto. Esto ya no huele, bebé. Ah, ya no huele. Porque esto olía feísimo. That's the water heater. El water heater. Ya los cuartos con su ventilador. Ah, por cierto, Peter tiene que cambiar los ventiladores de la sala y del cuarto porque aquellos no funcionan. Esto sí. Miren el baño. Lo que más sorprende es el baño. Miren qué belleza. Y miren, todo lo que yo quería en nuestra casa se hizo en esta casa. Porque yo quería un espejo así en la casa de nosotros. También lo que pasa es que es diferente porque en la casa esto es mucho más amplio. Pero este está demasiado bien. Y esto me encantó. Está nice, ¿verdad? Hay agua. Yeah. Oh, otra cosa, yo le dije a él que esto lo dejara en plateado porque en negro eso se puede rayar y todo eso, si no es plástico. Entonces, ¿se ve bien, baby? No se nos va, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, aquí estoy yo. Me tuve que agarrar la pizza porque está mucho calor. Real drawers. Y miren, grandotes. Real drawers. Ah, ¿se parece al de nosotros, Horns? Bueno, no, no al de nosotros, al de Orlando. Ahí está, bien bonito. Y bueno, otro cuarto. Este ya está listo para rentar. Otro cuarto. Y bueno, este es el linen closet. ¿Yo show? Vamos a mostrarse. Linen closet. Y bueno, el master, déjenme mostrarles el master. I was still painting the door, that's why. La puerta no está porque Peter todavía estaba pintando la puerta. Y el master, aquí está. Super nice. Y miren, ah, yo creo que esto no lo habían visto, ¿verdad, David? No me acuerdo. Ah, no, creo que sí, pero él no lo había pintado la puerta. Entonces miren el closet. Miren, nice. Esto ya saben que lo quiere ponerle la tinta. Y el baño, pues, el espejo no lo habían visto. Ya está, o sea, creo que ya todo estaba menos el espejo, que también está bien bonito. Y bueno, ahí está. Todavía falta la última limpieza así profunda. Y pues ya todo chévere. Y bueno, así la casa, chicos. Me tuve que agarrar el pelo porque menos mal me traje la pinza. Porque pues hace calor, pero ya tiene cita el lunes. Así que, con el favor de Dios, pues a lo mejor y hay AC, ¿verdad? Entonces, nada. Así está. ¿Qué te parece, Max? Fine. Ya, pues, terminamos. Oh, I should wear pink outside. Ah, sí, yo ya les había comentado que él todavía tiene que pintar. O sea, ah, y esa puerta es la que él quiere pintar, que va a ir negra, del mismo negro que nosotros tenemos en la casa. Aquí no les puedo grabar mucho porque hay que tener los ventiladores prendidos todo lo que da y hace mucho ruido. Pero ayudé a Peter a poner la puerta ahí y ya está lista la puerta. Ya mi señor esposo se va a poner a pintar la puerta. Ya quiero ver cómo se va a ver. Entonces ahorita lo está limpiando bastante bien y le va a quitar eso que está ahí para poder pues pintarlo todo negro y obviamente el marco va en blanco. Miren, chicos, así va la puerta. Miren qué bonito el color. Ya casi va a terminar. Le tiene que dar otra mano. Pero miren, le hace falta ahí. Es el mismo que tenemos en la casa ya. Si se preguntan, se llama Tricorn Black
Es de la marca Sherwin-Williams, pero Peter lo compró en Home Depot. Pero la marca es de ellos. Así que, miren. Y así se va a ver por fuera la casa. Para que más o menos se imaginen. Obviamente, esto se va a ver más claro afuera por la luz del sol. Aquí se ve más oscurito, tiene más colores porque no se ve tan clarito, pero... That looks beautiful. Uh-huh. It was so nasty before. Yeah. Y esta puerta, Peter se acaba de dar cuenta que nunca fue pintada. No. Nunca fue pintada. Pero sí, en eso anda él. Estoy esperando que lo termine para ver cómo se ve completo. Y ya pues irme porque quiero pararme otra vez en Publix. Cosa que no la pensé, que aquí había nevera. Hubiese podido hacer mercado de una vez. Que quiero comprar plátano, fresa. Y pues comprar algo para cenar. Porque bueno, ya es tarde. Pero nada, se ve chévere. Tell them one day this might be our kid's house. Peter dice que le diga que en un futuro esta puede ser la casa de alguno de nuestros hijos. No, we never know. Pero ahí está, I like it. Oh, y Peter ya le Peter pidió las cositas estas, las manillas, y va a ser blanco, pero eso es lo último que va a hacer porque obviamente afuera pues también se tiene que pintar. Bueno, chicos, me voy de aquí porque empezó a llover, como pueden ver. Y van a ser las 6. No le dejé la luz prendida a mis perros. Estaba pensando si pararme en Aldi o en pararme en Publix. Pero creo que voy a pararme en Publix. Para comprar una cajita de pollo. Y eso es lo que vamos a comer. Pollito. La pasta esa que me gusta. Bueno, mejor la pasta que me gusta. Porque así Peter puede comer. Porque él no come mac and cheese. A veces me provoca el mac and cheese. No soy así súper hiper fan. Y eso que me encanta el queso. Pero ahí se me provoca. Pero nada, les quería mostrar aquí la casa. Quería pues acompañar a mi esposito un ratico. Entonces por eso me quedé un rato. Y ya vi, y bueno, ya vieron el color de la puerta. Quedó pues bastante, bastante chévere. Chicos, ya estoy en Publix. Pero miren qué chistoso está esto. ¿Saben que se puso muy viral? Que la gente estaba comprando croissant de Publix. Y les decía a ellos que le pusieran glaze. Y miren lo que están haciendo ahorita. Ahora los venden ya así. Qué cool. Y estoy viendo aquí, oh my god, miren esta cosa. Miren esto. Una dona de carrot cake. Oh my god. Está demasiado cool. A Peter le encantaría. Pero sí, me puse a ver y yo dije, wow, ahora lo están haciendo. Pero vamos a buscar el pollo frito. Es lo que vine a buscar. Wow, creo que no hay nada de pollo frito. Voy a preguntar ahorita. Dijeron que en unos minuticos lo van a sacar. Y que bueno, quiere decir que vamos a comer fresco, pollito fresco. Porque voy a agarrar fresas y plátanos, que pues me hace falta. Las fresas orgánicas que tenían estaban feísimas. Entonces solamente me voy a llevar el plátano. Y me voy a llevar esto. Ven, aquí siempre es un dólar más caro todo. Pero es lo más cerca. Porque esto normalmente vale dos. Dos y algo. Vamos a llevar este que es el que nos gusta. Porque Peter no come mac and cheese. Y bueno, yo quiero que él coma. Listo, chicos. Fresquecito el pollo. Y llamé a Peter y dijo que es mac and cheese. Entonces voy a llevar mac and cheese. Y ya eso es todo lo que vine a buscar. Y eso es lo que vamos a cenar. Le acabo de mostrar esto a Peter. Y se acaba de volver loco. O sea... Miren, el bustelo, el café bustelo, listo, miren. Tienen sin azúcar y tiene con azúcar. Y me da risa porque el potecito está demasiado chévere. El contenedor es una greca. Y miren, ahora están vendiendo el matcha. Este, mi mamá dice que a lo mejor a mí no me guste. No lo he probado. A ver cuándo lo pruebo, pero lo compraría en Target. Porque en Target creo que vale... mucho más barato que aquí, pero ahora lo están vendiendo. Antes solamente lo vendían en Target. Ya vamos a comer, chicos. Ya saben, el pollo, mac and cheese, mashed potato, salsa para Peter y salsita para mí. Así que si están comiendo, ¿cómo se dice, baby? Buen provecho. Y el pollo ya saben que está bien, bien fresquecito.